¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a probar y vamos a ver el funcionamiento de una sala de rayos X de la marca Diabien. Trabajaremos también con un digitalizador de la marca Fire. Vamos a mostrar el proceso de una toma de placa radiográfica. De disparo y nuestro cuarto de revelado. ¿Cuál es el proceso para manipular la sala de rayos X? Tenemos un chasis digital 14x17 y tenemos nuestro digitalizador de la marca Fire. En la computadora tenemos el software precargado del programa de digitalización. Lo que tenemos que hacer es vamos a crear un nuevo estudio. Aquí en el nuevo estudio, en este caso tenemos el programa y tenemos unos asteriscos en color azul. Estos asteriscos nos van a indicar que son datos que forzosamente tenemos que meter para que el programa pueda trabajar. En el ID vamos a ponerle el nombre de prueba. Vamos a poner el nombre de nuestro paciente, que en esta ocasión nos acompaña nuestro compañero Adrián Ventura. La fecha de nacimiento la ponemos. Y aquí el estudio nos va a indicar, nos va a dar la fecha de nacimiento por default. Seleccionamos el sexo masculino y el número de acceso. Aquí vamos a darle un número aleatorio, vamos a darle el 001. Si hay varios doctores utilizando el equipo, pues bueno, aquí vamos a poner los datos del doctor. Pero ya cubriendo estos datos que tienen el asterisco es suficiente. Ya una vez que nosotros tenemos esto, le damos continuar y aquí vamos a seleccionar la región que vamos a trabajar. Para este estudio vamos a realizar un estudio de tórax y vamos a hacer una muestra, una toma de pecho AP. Así dejamos nuestro software y nos llevamos nuestro chasis a la sala de rayos X. Vamos a trabajar con la mesa flotante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a colocar nuestro chasis en nuestra mesa flotante, vamos a ajustarlo y lo metemos. Vamos a pedir a nuestro paciente que pase. Ya una vez que pase el paciente, se coloca sobre la mesa, acostado, por favor. Ya una vez que se acuesta, nosotros sabemos dónde está posicionado este chasis y, pues bueno, vamos a ajustar la mesa, el tórax, a la altura del chasis. Lo que vamos a hacer es, solamente ponemos el pie para activar para desactivar el freno y ajustamos. Listo. Aquí nosotros ahora vamos a ajustar la altura de nuestro tubo de rayos X. Nosotros prendemos el foco del colimador, centramos nuestra toma y podemos ajustar la altura del rayo. La altura adecuada es de 100 centímetros o 1 metro. Entonces nosotros, cuando estamos ya a la altura adecuada, se va a iluminar un foco de color verde indicándonos la medida exacta. Ya una vez que tenemos a nuestro paciente colocado, tenemos centrado nuestro chasis, ahora es momento de irnos a nuestro cuarto de disparo. Ya en el cuarto de disparo nosotros tenemos nuestra consola de manejo. Nos vamos a meter a las configuraciones, a las técnicas precargadas o predeterminadas, y aquí vamos a seleccionar qué técnica la vamos a realizar. Aquí seleccionamos tórax y qué toma vamos a tomar. Seleccionamos tórax AP. Ya una vez que lo tenemos, seleccionamos el tamaño del paciente, le ponemos que es un paciente adulto y le ponemos set, le ponemos aceptar. Aquí ya tenemos la técnica que vamos a realizar.
y la técnica predeterminada. Ahora el paso siguiente es hacer nuestro disparo. ¿Cómo vamos a hacer nuestro disparo? Tenemos un disparador en dos pasos. Nosotros presionamos el primero, aquí dice que está listo para la exposición y listo. Hacemos una toma, se escucha en la sala que ya se hizo el disparo y sacamos nuestro chasis. Ya una vez que tenemos nuestro chasis, vamos a trabajarlo ya directamente aquí. Nosotros ya seleccionamos la toma. Y una vez que nosotros metemos nuestro chasis al digitalizador, aquí dice que está listo para la exploración. Le damos empezar escaneo y aquí vemos que comienza a escanear. Ya una vez que tenemos nuestra exposición lista, ya nosotros podemos hacer la edición, o el médico puede hacer la edición conforme a lo que requiere evaluar. Podemos modificar los contrastes, podemos darle zoom a la imagen. Aquí tenemos este lapicito que es para editar. Podemos hacer alguna medición de la imagen. Aquí tenemos este menú que es de revisión para poder modificarla. Podemos darle zoom a la imagen para evaluar. Y pues bueno, así es como hacemos una toma. Ya es una cuestión del médico qué es lo que va a realizar, si se va a guardar en disco, si lo va a imprimir, si lo va a mandar por correo, etcétera. Y bueno, así es como terminamos una toma radiográfica con la sala de rayos X de la marca DRGM y con un digitalizador de la marca Fire. Muchísimas gracias.